Hola amigos, en este video voy a explicar cómo limpiar la estufa cuando nos queda con mucha grasa. Para eso vamos a utilizar una espátula, una lija 220 o 150, pero está gastadita, entonces no nos va a rayar mucho la estufa cuando vayamos a quitarle lo poco que queda. También vamos a utilizar un desengrasante, ese se lo echamos a la lija o ahí y empezamos a lijar. Este bloqueo está como muy pegado. La espátula es metal. Aquí colocamos un trapo para que nada nos va a llenar tanto en allá. Con mucho cuidado vamos limpiando. También está lo mismo, ahorita la vimos el mismo procedimiento que es. Pueden ver, esto ya se no seco, no le he echado nada. Que quiero echarle desengrasante que puede echar. Pero entre este seco, como que es mejor para levantar la capita. No vayan a echarle así porque eso sí hay el acero. Aunque también nos va a rayar, pero para que nos quede bien pulido, pues le echamos lija. Y después lo podemos, para que no se nos vuelva a ensuciar, podemos colocar aluminio o echarle jabón. Para que nadie nos vuelva a colocar así. Ya tiene como mucha delicadeza para que nadie nos vaya a rayar tanto la. Tenga mucho filo, si no, si nos va a rayar, se nos va a trancar la espátula.
continúa porque ya no. Con una esponja metíamos ahora echamos desengrasante estufa, este no es muy fuerte pero no le hace tanto, y recuerden con una lija 150 pero que está usado con una 20. Pasamos suavemente y ahí nos va retirando la munición poco a poco. Cuando nos haga esto pues volvemos a hacerle con la espátula, pasito muy suavecito que no nos vaya a rayar bien. Y le podemos pasar la espátula así y sale ahí. Aquí ya le pasé la lija con la esponja limpia, ya como han visto ya no me mata tanto. Esto es por descuido. Si era más cuidadoso, no nos pasaría esto, pero ya nuestro descuido nos pone la tupa así metida. Tener cuidado con este grito, no cortar. Bueno, ustedes ya vieron cómo se limpia y cómo está, por ejemplo, este, así estaba este también. Estas dos casi no tenían, pero estaba negrito todo esto. Bueno, esto espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden, la lija no debe ser muy gruesa. Si vemos que estamos rayando, la cambiamos. 220 o 150 que ya esté usada. Más o menos el tiempo que uno gasta por ahí media hora o 40 minutos. Pero chica, con mucha paciencia que no vayamos a rayarla y no se nos vaya a dañar tanto la estufita. Así podemos conservarla más. Para que no nos vuelva a suceder esto, colocarle aluminio o echarle jabón o limpiarla cada vez bien, cada vez que se utilice.